Comme Oscar Asa. Signal automatique. On hein? dit. Oh, te... Couchez-vous. Sin norma Son imágenes dantescas. No es un reality show, es la, show. Es la realidad eh, de lo que ocurrió en el día de hoy. Y hay un operativo en estos momentos entre Reims y eh, París, donde en un edificio y casa por casa parece que tienen localizado a los tres sospechosos. Tenemos un panel eh, verdaderamente de lujo esta noche. Tenemos al profesor Nicolás Lombard, ciudadano francés, profesor invitado de FIU del Departamento de Lenguas Modernas. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. ¿Usted es de París? Sí. Usted es parisino. Rosa Townsend, periodista y analista y que conoce al dedillo porque fue corresponsal también en París de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Gracias, Rosa, por venir. Luis Fajardo, periodista de BBC Mundo, quien ha estado también desarrollando una m, completa. Eh, ...cobertura, cubrimiento, como le dicen en Sudamérica... ...de este trágico hecho... ...y Eric de la Fuente, analista internacional... ...gracias a ustedes por venir esta noche. Profesor Lombar... ...miren, estas son imágenes que nos están llegando del satélite... ...en estos momentos del operativo... Eh, ...se está revisando, requisando casa por casa... ...apartamento por apartamento... ...en ese lugar... ...donde se sospecha que pudieran estar... ...los hermanos nacidos en Francia... Pero de origen argelino, ellos son los hermanos Said y Sherif Kouachi, de 34 y 32 años, y el joven de 18 años Hamid Murad, que vivía en las calles, era un desamparado de apenas 18 años. Pues eh, ellos sí. se presume que pudieran tener un, una, un entrenamiento en Yemen con Al Qaeda. Y estos dos, estos dos hermanos, Charlie, eh, estamos hablando de Hamid, eh, no, de Said y Sherif Kouachi, eh, pues fueron entrenados, como se conoce aquí en los Estados Unidos, como hitman, como asesinos. Profesor Nicolás Lombard, ¿cuál es su opinión de esto, un problema, eh, una realidad que ha vivido Francia durante los últimos años? Donde se calcula que hay entre 5 y 6 millones de musulmanes viviendo en Francia. ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas de este hecho de hoy? Eh, vamos a hablar de eso más adelante, pero ¿cuál es la información que usted tiene sobre este hecho de hoy? Su reacción como francés. Sí, mi reacción es mucha emoción, por supuesto, mucha tristeza, porque los cuatro dibujadores que fueron matados fueron muy conocidos, muy apreciados por la población y. Fueron como amigos para mí, estos muy Cabu, Volansky, Charb y Tignous, eh, no solamente dibujadores, sino periodistas, con una visión de la sociedad francesa muy aguda. Y bueno, los terroristas no sé qué decir, porque son jóvenes, no sé exactamente quiénes son, son jóvenes de la comunidad musulmana, pero... Como lo dijiste, hay 6 millones de musulmanes en Francia, pero no hay 6 millones de terroristas, por supuesto. Pero claramente en este momento hay un problema en Francia, porque sí. cómo entender este pasaje de, de una vida casi normal hasta este tipo de violencia no lo puedo entender. Eh, profesor Lombard, ¿le sorprendió quizá la falta de protección que tenían estos periodistas? con la cantidad de amenazas. En el 2011 se le tiró un cóctel molotov a la revista. Eh, ellos tenían un historial de amenazas, sí, de muerte. Sí. Eh, y lo que tenía era un solo policía, eh, el, el, el editor. Sí, sí, pero creo que había como una... Uh, una situación de, como de normalización, porque... De conformismo. Sí, de, sí, no de, conformismo, conformismo. Sí, de conformismo. Y entonces... El acontecimiento es muy repentino, es súbito. No, no, yo no podía imaginar que, 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 que eso podía suceder. Entonces, efectivamente, la, la, la protección de, de la policía no era, ahora podemos decir que no era suficiente. No yo. era suficiente. Pero, Rosa, mm. esto dentro del mundo musulmán o islamista, ¿se considerarían a estos terroristas como héroes? Como vengadores de, de Mahoma. Bueno, eso es lo que ellos han dicho, y definitivamente, ¿no? En el mundo, en lo, entre los islamistas, yo creo que aquí también hay una, una, una competencia entre ISIS y Al Qaeda, y en esa competencia, probablemente estos tentativamente pensamos de cuál es más letal eh, de los dos de cuál es, es más letal naturalmente a conseguir la hegemonía islamista en el mundo o sea terrorista y es probablemente ellos eran de de al Qaeda probablemente pero yo lo que quería decir es que este ataque es es más que un ataque aislado es un ataque a la libertad de expresión que es el corazón de la civilización occidental que nació con la revolución francesa que nació parte. con la revolución francesa y ocurre en Francia cuna de la democracia moderna y eh, eh, como te digo, es, es mucho más que un atentado terrorista. Esto es, esta gente lo que pretende es silenciar a la prensa y silenciando a la prensa, si logran silenciar completamente, porque ya está bastante silenciada, si la logran silenciar completamente, dejan ciega a la sociedad. Y si ciega, dejan ciega a la sociedad, logran lo que pretenden, es decir, han ganado. Por eso creo que es un momento, hay un antes y un después del atentado de hoy. Me encanta la reacción que ha habido en Francia en la que la gente ha salido espontáneamente, miles y miles de personas, a las calles y en otras ciudades europeas. Y yo creo que va a haber un antes y un después, por lo que te digo, porque ha sido un ataque muy directo al corazón de nuestra civilización, que es la libertad. Eh, eh, Luis, tú que estás en la BBC, Londres ha sido también eh, víctima, la ciudad y los londinenses, del terrorismo eh, de estos extremistas islámicos. ¿Cuál crees que va a ser la reacción? Eh, como una especie de cadena, de reacción en cadena ante estos hechos y cuál tú crees que va a ser, lo que acaba de plantear Rosa es muy importante, si nos vamos a autocensurar ante el tema islámico, ante el tema de Mahoma y ante el tema de los crímenes de estos asesinos. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, yo creo que además del atentado gravísimo contra la libertad de prensa que señalan ustedes, es también un, una situación complicadísima políticamente para el resto de Europa, no solamente para Francia, para el resto de Unión y para todos, en particular por la necesidad que tienen de enfrentar la situación de una población de ascendencia musulmana que se siente cada vez más aislada de la sociedad y por supuesto en un ambiente político muy complicado donde en casi todos los países de Europa se están viendo movimientos eh, de derecha, movimientos extremistas que por supuesto van a encontrar un caldo de cultivo muy eh, conveniente para ellos en esta situación. Entonces, el reto muy grande de las sociedades en Europa, que es lo que hemos estado mirando todo el tiempo en, en BBC Mundo en el día de hoy, es cómo reaccionan y cómo tratan de asegurar que esto no lleve a más tensiones sociales en un momento muy complicado para todos los países de Europa. Eric, vamos a poner nuevamente las fotos de los dos principales sospechosos, de los hermanos Saeed Kouachi mm. y Cherif Kouachi, nacidos en Francia eh, y eh, entrenados hasta ahora, las... Eh, informaciones fragmentadas que estamos recibiendo, es que estos dos fueron entrenados como asesinos por Al-Qaeda en Yemen, pero como dice Rosa, está confusa la cosa de si son de ISIS o de Al-Qaeda, que es un desprendimiento de Al-Qaeda, o sea, originalmente todos vienen de Al-Qaeda. Eh, en, en, en este caso, eh, ¿cómo ves como analista internacional esta grave situación de estos pistoleros? Eh, insertados en las sociedades europeas. Sí, y este es un punto muy importante porque no es solo un, un tema francés, sino en toda Europa, todo el mundo occidental, en Estados Unidos. Uno de los temas en este conflicto, donde ahora a, sea ISIS o sea Al Qaeda, es el número de ciudadanos europeos e, incluso, y norteamericanos peleando eh, en, dentro de, como parte de ISIS o siendo entrenados por ellos. Hay mil, alrededor de mil ciudadanos franceses que forman parte mm. del grupo combatiente de ISIS hoy en día. Son personas nacidas en Francia y el regreso a sus propias sociedades. ¿Habrán entre... eh, sin duda fueron entrenados, porque esto, esto no fue un, un caso aislado, sabían a qué hora iban a atacar era la reunión de la editorial sí. de, del periódico, sabían usar las armas, cómo se movían. Entonces, el hecho de que ciudadanos europeos o norteamericanos regresen a sus países a, a, porque hayan sido entrenados o hayan combatido y tengan experiencias, es un peligro que existe y que existe para nos, todos nosotros. Por eso es importante, no solo para París o para Francia, sino en toda Europa, donde hay muchos, pero también en Estados Unidos. Estas son las caricaturas de solidaridad en el mundo entero, los caricaturistas del planeta. Solidarizándose con sus colegas caídos en esta masacre, la peor en 40 años en Francia. Y cuando se dice de 40 años es que de la época de la batalla de Argel, de los argelinos, París no sufría tantos atentados eh, de, este, de este nivel, ¿no? Eh, profesor Nicolás Lombard, volviendo al tema de estos entrenados eh, y de estos excluidos, y Rosa también tiene bastante información sobre esto, y, y ustedes, pero Rosa me hablaba en la pausa comercial de 57 que están bajo la ley Sharia en la propia Francia. En toda Francia hay 57 zonas de exclusión que están bajo la ley Sharia. Entonces, que el gobierno las deja, pues se llaman zonas de sensibilidad o sensibilizadas. Socialmente le ponen un título así un poco... Eh, pues que no corresponde a la realidad, pero bueno, eufemísticamente las llaman así. Entonces son zonas que en, en el fondo son eh, es un caldo de cultivo, factorías yihadistas. De todas esas zonas han salido un montón de yihadistas que se han ido a pelear a Siria, a Irak, a Yemen, y que son los que decía Eric que se teme que vuelvan, ¿no? Pero ese es un problema en la factoría yihadista que yo llamo en Francia, sobre todo, es un problema porque, porque lleva mucho tiempo, la sociedad no habla claramente la, la filosofía a, a, políticamente a correcta a, y aquí, es la autocensura. Perdón, Rosa, aquí vemos <coughs> un mapa de donde <coughs> se produjeron los, uh, los operativos de Charlie Hebdo, eh, la zona eh, donde se encuentra la publicación, la Catedral de Notre Dame, la Torre casi. Eiffel, eh, toda esa zona ahí eh, es el, el Arco del Triunfo, eh, esa es el área por donde está Charlie Hebdo. Ahora, profesor Lombard. Esto que estamos viendo esta noche, de las masas en la calle, cien mil, cientos de miles de personas, de franceses y de no franceses, sí. en contra de este acto terrorista, ¿pudiera generar un movimiento contra esos grupos islamistas y forzar a las autoridades francesas, por ejemplo, a deportar a esos eh, extranjeros que están bajo la lupa? No, creo que no. Creo que es una movilización de la nación, incluso los musulmanes, los contra el radicalismo is, uh, islamista, pero no contra los musulmanos de Francia. Y espero que en esta movilización hay muchos musulmanos también. Y creo que en Francia hay, bueno, ahora en este momento hay una tensión uh, porque hay el, la cuestión de la islamización de la sociedad que está en el debate público. Uh -huh. pero, Creo que hay algo superior en esta movilización, que es como una cohesión de la nación contra una, una violencia y contra, um, bueno, para el uh, apoyo de la libertad de, de prensa. Porque quiero decir que el dibujo de prensa, el dibujo satírico, es una, es una institución en Francia. Es una, es viene una de la época de María Antonieta, que se burlaban de la, de la monarquía. Sí, o viene de, 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 del siglo XIX, pero es, no. es una tradición muy fuerte. Y, y Cabu, por ejemplo, yo <laughs> estaba leyendo Charlie Hebdo cada semana y estaba esperando a los dibujos de Cabu. Para mí es como oxígeno. Entonces, es una movilización de, de apoyo. Uh, contra la violencia, sí. Luis. Sí, yo creo que hay que ser claro que sí ha habido manifestaciones de grupos moderados musulmanes eh, claramente oponiéndose a esto. También hay que ser muy claro que, por supuesto, todos los actos terroristas no son cometidos por los musulmanes, como se iba a decir aquí. Eh, evidentemente es un problema el radicalismo histórico de la humanidad, podría decirse así. Por supuesto hay un problema muy delicado con la comunidad musulmana en este momento en Europa, no solamente en Francia, en toda Europa, y hay un, como les digo, un, como, bueno, como se está discutiendo en este momento, hay un gran reto sobre la, cómo hacer que esa comunidad no se sienta tan excluida de la sociedad europea en su conjunto. Y, Pero ¿por qué y, se siente excluida? ¿Quién la excluye? Se autoexcluyen. Nadie excluye a los musulmanes, como estaba diciendo el profesor. Lo que pasa es que estamos edulcorando todo con un lenguaje políticamente correcto. ¿Nadie les excluye? ¿Quién les excluye en Europa? ¿Quién excluye a los musulmanes? ¿Son otros excluidos? Eh, no te pregunto. Hoy, 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 se publicó, hoy se publicó irónicamente una novela en Francia donde decía que el, el presidente de Francia era musulmán. Era musulmán dentro eh, de unos y años. Hoy, hoy fue el día de la publicación uh -huh. y eso ha llevado un debate muy fuerte en, 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 en Francia. Pero esa es, una, de realidad. Novela Pero una, es una realidad. La una realidad es claro. que como estos son ciudadanos franceses o en otras partes también son votantes y hemos visto también algunas veces cómo tratan de balancear la política exterior en el caso... Cuando se habla en términos de Israel y el Medio Oriente, etcétera, porque hay muchos votantes musulmanes. El presidente, y como todos no so y como dicen, hay algunos muy moderados y otros que. El presidente también. François Hollande está dirigiéndose al país en estos momentos, a la nación, y ahí lo podemos ver. Eh, dos sí, y veintinueve minutos de la madrugada en París, eh, está hablando eh, con un movimiento espontáneo: Je suis Charlie. Yo soy, yo soy Carlos. Sí, sí. Eh, ahora bien, política, vamos a de políticamente correcto. Tenemos que irnos, pero. Ahora, y vamos a continuar con este tema mañana. Los políticos van a echar su candelita para su esquinita y a sacar provecho de esto y la derecha francesa Por como propuesta. arma contra un movimiento de